Bueno, pate, se sacan. Aquí, aquí no hay. Siéntate ahí, por favor. Porfa, siéntate ahí, tranquilo. Castiblanco. Ahí. Presente, Castro. Castro, Melanie. Charlie. Delgadillo. Presente, profe. Dale. Laura. Flores. No está, profe. ¿Listo, Alex? Eso sí, ¿no? Ahorita me cuenta. Pukeni, Galeano, boca cerrada, presencialidad, no quiero que me saquen el Chucky. Giraldo. Presente, presente, no me prende el micrófono. Hernández está acá. Hurtado está acá. Jiménez, Laura. Lau. Jaylin. Presente. Naranjo. Presente. Montoya. Páez. Patiño. Presente. Peña. Pérez. Pineda. Prieto. Presente, Pineda. Quevedo. Presente. Quiñones. Presente, profe. Ramírez. Presente, profe. Reyes. Rodríguez. Presente, profe. Listo, Adri. Romero, Nicole. Presente, profe. Gracias, Rubiano. Presente, profe. Listo. Sánchez. Sierra. Presente. Tobar. Luna. Presente, profe, presente, presente, presente. Dale. Tobar Pimentel. Presente. María Camila, sí está. Juan José. No vino. Vergara. Carol Vergara. Listo, entonces decimos aquí. Charly presente, Melanie presente. ¿Listo? Barbosa presente, ¿listo? Laura Jiménez también dijo que presente. Listo, Pineda. Listo, chicos. El día de hoy vamos a terminar el libro que, como ustedes ya saben, se ha venido abarcando. Por favor, les recomiendo poner atención porque no vaya sea que yo haga quiz sorpresa. Quedamos en la página 46, si no me falla. Estamos en la 49. ¿49? Profe. Dime. Profe, ¿tú sí me escuchaste cuando yo te dije presente? Sí, linda. Bueno, profe, gracias. Quedan 2:30. Sí, tranquilos. Ya los dejo, pero... O profe, la, creo que es el, la 49. Porque hoy es viernes, ¿no?
Eso sí saben hablar carreta, ¿no? Uy, esta gente. Guapos y guapas, dime Lau. Hola, profe, buenos días. Profe, qué pena es que estoy en otro lugar que no es mi casa, profe. Entonces era para avisarte. ¿Listo? Ok. Papi, ¿te puedes estar quietico? Es que yo te dije en este puesto, Diego. Esta hora es donde usted está, con toda la energía acumulada y quiere o dormir o molestar. Y en la otra se pone inmamable. Entonces, como es viernes, usted está cansado, yo estoy cansado de toda la semana hablar, de toda la semana discutir, de toda la semana muchas cosas. Descanse. Baje las chácaras. Bájele a ese motor que tiene de velocidad y de muchas sensaciones. Bájele un poco. Eso. Bajarle, no dormirse tampoco, ¿no? ¿Listo? Vamos a iniciar. Nos vamos a volver a la 48. Dice, una noche el vecindario de la Rue Morgue, Madame Lapoyou y su hija, vestidas con sus camisones, estaban, según parece, arreglando algunos papeles en el cofre de hierro ya mencionado, que había sido llevado al centro de la habitación y estaba abierto y esparcido su contenido por el suelo. Sin duda, las víctimas se hallaban de espaldas a la ventana y, a juzgar por el tiempo que transcurrió entre la llegada del animal y los gritos, es probable que no se dieran cuenta inmediatamente de su presencia. El golpe del postigo debió de ser verosímilmente atribuido al viento. Viene, por favor, rápidamente, Pérez. Pérez, ese párrafo, y así los otros presenciales, rápido. Pérez, duro, no molestes con esa moneda. Profe, cuando el marinero miró el interior del terrible animal, había sido a Madame Espanaya por los cabellos. Espérate, lo agrandamos un poquito. Usted tiene que usar gafas. No, profe. Que en aquel instante tenía suelto por estarse peinando y movía la navaja ante su rostro, imitando los de los ademanes de un barbero. La hija yacía inmóvil en el suelo, desvanecía los gritos y los esfuerzos de la anciana, durante las cuales estuvo arrancando el cabello de su cabeza. Tuvieron el efecto de cambiar los probables propósitos pacíficos del orangután en pura cólera. Con un decidido movimiento de su Herculeo brazo le separó casi la cabeza del tronco a la vista de la sangre. Su ira se convirtió en frenesí, con los dientes apretados y despidiendo llamas por los ojos. Se lanzó sobre el cuerpo de la hija y clavó sus terribles garras en su garganta sin soltarla hasta que expiró. Sigue Eric. Eric, ¿qué haces? Eric, dale. Para que vaya a todo. No, Pepe, me está molestando. Mira. ¿Cómo está mirando? Sus extraviadas y feroces miradas se fijaron entonces en la cabecera del lecho, sobre la cual la cara de su amo
rígida por el horror, apenas si se distinguía en la oscuridad la furia de la bestia que recordaba todavía el terrible látigo, se convirtió instantáneamente en miedo, comprendiendo que lo que había hecho le hacía acreedor de un castigo. Pareció deseo de ocultar su sangrienta acción. Por la angustia de su agitación y nerviosismo, comenzó a dar saltos por la almohada, derribando y destrozando los muebles con sus movimientos y levantándolos. Los colchones del helecho. Por fin se apoderó del cuerpo de la joven y la empujó, y a empujones lo introdujo por la chimenea en la posición en que fuera encontrado, en que fue encontrado. Inmediatamente después se lanzó sobre el de la madre y lo precipitó de cabeza por la ventana. Hernández, perdóname. Tú eres ese Hernández y yo que es Herrera. Ya los dejo. Chicos virtuales, hoy me van a disculpar, pero estos presenciales están que hablan. Entonces por eso los voy a poner a leer. Dale, Hernández. Alberto. Dime, Tiffany. Profe, yo no puedo leer. Ya llamé lista, amor. No, profe, yo sí puedo leer. Dame un minuto, es que presencialidad hasta que se habla. Yo los voy a ocupar. Presencial, está muy presencial. Al ver que el mono se acercó a la ventana con su mutilado fardo, coma, el marinero retrocedió horrorizado hacia la cadena y más que agrandándose, dejándose deslizar por ella, se fue inmediatamente y precipitadamente a su casa. Con el temor de las consecuencias de aquella horrible carnicería y abandonado gustosamente, tal fue su espanto, toda preocupación por lo que pudiera sucederle al orangután. Punto. Así pues, las voces oídas por la gente que subía las escaleras fueron exclamaciones del horror mezcladas con los diabólicos parloteos del animal. Sigue. En el párrafo. Ah, dice animal, en el otro baja. Ay, pero yo le tengo mis gafas. Papá, ¿cómo le gustan? Profe, pero ¿en qué parte? Se van a ganar un trabajo todos por culpa de sus compañeros presenciales de fin de semana. ¿Así? Profe, pero ¿hasta dónde? ¿Eso? Poco me queda añadir. Antes del amanecer, el orangután debió de huir de la alcoba, utilizando la cadena del pararrayos. Maquinalmente cerraría la ventana al pasar por ella. Tiempo más tarde fue capturado por su dueño, quien lo vendió por una fuerte suma para el jardín de plantas. Después de haber contado cuando sabíamos, añadiendo unos comentarios por parte del perfecto policía. Levo fue inmediatamente en libertad. El funcionario, por muy inclinado que estuviera en favor de mi amigo, no podía disimular de modo alguno su mal humor.
viendo el giro que sea que él que el asunto tomó y se permitió una o dos frases sarcásticas con respecto a la corrección. Listo, profe. Hasta acá, hasta él. Acá. Desde la. Se ganaron su trabajo. Espera. La corrección de las personas que se mezclan en las funciones que a él, le correspondían. Dejé que diga lo que quisiera, Me dijo luego, que no creía oportuno contestar. Dejé que así aligera. Todo es separado. Duro, Fuke. Su conciencia por los caminos. Su conciencia por lo que a mí respeta, estoy contento de haberle bendecido en su propio terreno. No. No obstante, el no haber acercado la solución de ese misterio no es tan extraño como él supone, porque realmente nuestro amigo, el perfecto, es lo que es suficiente aguado. Pensar sobre ello. Espera. Pero su ciencia carece de base de todo. Vale, a mí. Sea serio. ¿O hago quiz? No, todo es el de cabeza, más sin cuerpo, como las pinturas de diosa. La verna, o por mejor decir, toda la cabeza y espalda, como el balcalo. Sin embargo, es una buena persona. La aprecio particularmente por un rasgo magistral de hipocresía, al cual debe su recuperación de hombre. De talento me refiero a su modo de niar con explicación. Listo. Atención acá. Boca cerrada para todo el mundo, chicos virtuales y chicos presenciales. Primero que todo, acabamos un libro que se programó, lo eligieron ustedes, y por ende, boquita cerrada. Voy a hacer tres preguntas. El que la sepa, levanta la reacción de la mano. Y acá levanta su mano. La mano, no la boca. Hay que empezar a tener presente que eso es un análisis de interpretación. A mí me preocupa que hay estudiantes que no están comprendiendo qué es analizar. Usted tiene que analizar la lectura, una oración, un párrafo o lo que se le indique. Hay personas que hacen caso omiso y empiezan a hablar ahí y no les entiende uno, al grano y concreto. Eso se llama analizar. Primera pregunta. Para que la sepa, levanta la reacción de la mano o la mano aquí presencial. ¿Por qué se le llama, escúcheme,
Calle Mor. Reacción de la mano. Decimos que Daniel, Angie, Páez, Prieto y Ávila. Y Hurtado. Arranca Daniel. Profe, se llama, profe, es porque morgue significa asesinato, entonces es una calle. Es una calle donde hubo un asesinato. Está bien. ¿Qué tiene que decirnos, Angie? Profe, es una calle donde hubieron muchos casos de muerte. Listo, Páez. Profe de misterio. ¿Listo? Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué la policía no reaccionó como se esperaba ante lo que estaba sucediendo? Reacción de la mano levantada, boca cerrada. Toca hacerme como los profesores de la antigüedad. Hable fuerte de las manos. No tengo ojos atrás. Entonces, tranquilo. Vamos con presencia, virtualidad. ¿Nadie levanta la mano? No. ¿Están durmiendo? Profe, la pregunta. Ah, perdóname, Dani. Dime, Dani. Profe, aquí sí puede repetir la pregunta. ¿Por qué la policía, como recurso, cierto, no brindó ayuda rápida al problema? Y no, Dani. Ya voy. Entonces, ¿es el único de la casa que tiene la mano levantada? ¿Usted levantó la mano? Ah, sí, ya levantó. Por eso dije, ya voy. El amor. Siempre es primero. Voy a firmar a los papás, a ver si me van a permitir hablar de fuerte con esta reunión. No, profe. No, profe. No, 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 no. Pues demanden. Había otro beso que tenía la pelota. Profe, me acuerdo de niños. De eso hago el primero. Ah, sí. Ay, sí. Ay, no, 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 usted se ganaba cada rato la pelota. Sí, sí. Porque es, una, es un papacito de hacer ejercicio. Profe, ¿no? Profe, ya había el profesor. Tenía una de Benito Superpoderosa. Sí, la verdad. Yo voy a traer, es un taser. ¿Qué? No, me pero sale el chile. Listo. Daniel Mateo, dinos. Aquí sus compañeras están eufóricos. Profe, profe, no le dieron importancia porque no eran. Eran muchachas normales y porque las pistas no eran, no habían pistas concretas, profe. Gracias, ¿qué iba a decir Eric? No, no, Eric. ¿Pero qué le digo de avance? Digo las demás para las no, otras palabras. Pero háblele duro a sus compañeros, que yo creo que Lidipan está arrastrando la cabeza de citando a ver qué es lo que pasa. Profe. Como no tenían pruebas contundentes, tenían que sacar suposiciones de, digamos, de cómo pudo haber sucedido el asesinato, quién pudo haber sido, y pues tenían diferentes pistas, pero era muy difícil de descifrar qué pudo haber sido. Gracias. Última pregunta. ¿Cuál es el personaje principal? Uno nomás. ¿Quién fue el personaje principal? Cristian. La señora, creo que la señora llamada Madame.
¿Cómo se llamaba la muchacha, Daniel? A ver si se gana el punto. Profe, el personaje principal es el inspector Dupin. Listo, boca cerrada. Gracias, Daniel. Gracias, Cristian. Para todos los de la casa, éxitos. Y me van a escuchar antes de irse, porque tienen otra clase. Hoy los voy a dejar salir 5 minutos. Pero no creo que nadie festeje. Escuche bien, si usted me debe algún trabajo, gracias, Nonito, música, si no llamo a alguien que toque, gracias. Si usted me debe trabajos y no los ha cargado, valen sobre 50. Vale sobre 50. En este momento voy a decirles cómo van. Porque yo envío la otra semana, el viernes, en un Excel, las notas que lleva para que papi y mami decidan si lo llevan a Perú, a Incononso, a Melgar, a Cartagena, la semana de receso. Esto, después de semana de receso, no recibo trabajos atrasados. Escuche bien. Le voy a dar este fin de semana, antes de que se vaya a vacaciones, para que me los entregue. Después de vacaciones le pongo uno. En este momento sobre 50. ¿Listo? Ya después de semana de receso, ya llego yo con ámbito de negro. Ahí me van a ver todos los días vestido negro. Porque ya empiezo. Brilla para ahí la luz perpetua. Brilla para ahí la luz perpetua. Su compañero está hablando, gracias. Si alguien me debe trabajos, por favor, entréguemelos. Comparto pantalla, por favor, padre de familia, acudiente, tía o abuelito que estamos cuidando a estos hermosos cristianos. Y los que están aquí en la presencialidad, su cabeza clara. No necesito gente para tocar música, porque el colegio todavía no tiene... Ah, ya está la banda. ¿Por qué no se incluyen en la banda los días martes para que vengan y toquen algún instrumento? ¿Listo? Ahí lo único que veo es este descarado. Siga tocando, papi. Mereces estar en la banda. No, ¿verdad? Chévere, a mí me parece eso chévere. En el colegio donde yo estaba, nunca hacían como este tipo de proyectos. ¿Listo? Ay, eso. Boca cerrada, posición cuento, dijo la profesora Caterine. Posición cuento. Que no se les olvide las técnicas de primaria. Posición cuento. Cuento. Posición cuento. ¿La llamo? Posición cuento. Los presenciales, ¿no? Porque si no, ahorita por ahí, Jaylin va y se acuesta en la cama y queda dormida yo. ¡Jaylin! Posición cuento. Posición cuento, no posición sueño. Escuchen, por favor. Ya les voy diciendo sus notas. Ay, vaya a ver. Ay, pero solamente va porque se pararon. Ya les voy a, chicos, si no se sientan les pongo uno. Yo voy a hablar con Daniela. ¿Listo? Hoy hablo con Daniela y voy a llamar a un amigo que se llama el coordinador. ¿Quién se quiere ir a descansar mejor a la casa? Tanto que vienen al espacio y que quieren compartir con los profesores.
con sus compañeros, pero la verdad yo veo que es como mejor que se queden en casa algunos, porque nos vienen a dañar la paz y la tranquilidad que tenemos nosotros acá. Creo que mi abrazo empiece con el Perdónenme ustedes los de casa, yo sé que ustedes dirán, pero el profesor no se calla, pero es que estos hermosos ángeles que tengo acá no se han querido callar el pico. Bueno, damas y caballeros, llevamos hasta el momento 6 notas ya. Iniciamos, el señor Ariza me debe 4 notas. El señor Tomás Santiago me debe inicio del cuarto periodo. Tomás A. No está. Tomás me debe inicio cuarto periodo. Helen Barbosa me debe módulo 23 de septiembre, 21 de septiembre, carta a mano. Lenguaje de señas, inicio del cuarto periodo. 4 notas, la voy a reportar. Isabela Barrios me debe lenguaje de señas. Cristian Daniel Blanco, hasta el momento, va bien. Eric Simón, va bien. Michelle Lorena me debe. Módulo de lectura del día de ayer, 28 de septiembre, 23 de septiembre y 21 de septiembre, por favor. Nicole Mariana Castiblanco, va pasando. Melanie Sofía me debe. Módulo de lectura. Carta 21 de septiembre, lenguaje de señas, inicio cuarto periodo. 4 notas, amiga. Eri Charri, me debe internet 28 de septiembre y 23 de septiembre. Voy a ganas de enviar esto hoy. Dipani, me debe 28 de septiembre, por favor. Laura Daniela Espejo, va bien. Alex, va bien. Pukene, me debe módulo de ayer. 28 de septiembre, no, carta, inicio cuarto periodo. No lo cargue, verá. Karen Galeano. Lectura módulo, 28 de septiembre. Me debe todas las actividades, Galeano. Juliet Giraldo, me debe la actividad de ayer, por favor. Cristian Hernández, me debe la actividad de ayer. 23 de septiembre, módulo de definiciones. Nombre, lenguaje de señas. Inicio cuarto periodo. Este fin de semana sobre 50. Después de semana de receso, 1. No le recibo después de semana de receso. Por favor, póngase al día. Ya, dame un minuto. Diego Hurtado, hasta el momento va en limpio. Laura Camila en limpio. Jaylin en limpio. Ángel me debe actividad de 21, 23, 28 y el de ayer el módulo. No, él sigue, pero yo no sé qué es lo que pasa. Robinson me debe lenguaje de señas. Heidi va bien. Daniel Mateo va bien. Harold va bien. Andrés Pérez va bien. Giselle Juliana Pineda me debe 28 de septiembre, 16. Y hay una que ya cargó, entonces me debes 2 actividades, por favor. Cristian Quevedo va bien. Angie va bien. Espérame. Aaron Mateo, va bien. Angie Lorena Reyes, va bien. Adriana, va bien. Nicole Luciani Romero, amor, me debes. Nombre y lenguaje, 16 de septiembre, carta 21, módulo 23, internet 28 y ayer módulo. Ojo, ahí ya van 4. Dylan, va bien. Juan David Sánchez me debe internet, inicio cuarto periodo. Ana Sofía Sierra me debe 28 de septiembre, por favor. Luna va bien. Andrés Tobar va bien. Vega María Camila va bien. Juan José va bien. Y Carol me debe 2 actividades, 28 de septiembre y la carta. Por favor, estudiantes, póngase en el día. ¿No te llamé? No, pero no dijo nada, exacto, así como una. Perdóname, no te vi. ¿Cómo así nada? Prieto. ¿Me puedes volver a repetir? Dame un minutico. Prieto, me debe 28 de septiembre. Internet. Por favor, si no lo suben, a mí no me dan las cosas a decir, profe, ¿me puede poner 70? No, 50. Es
descarados. Dime, Lau. Espérame un momentico. Laura, Prieto y Ávila. Laura. Profe, ¿me puedes volver a repetir mi nota? Es que no te escuché bien. Ay, Laura, ¿dónde anda? ¿Haciendo el almuerzo? No, profe, yo te dije que está en otra casa. Lau, vas en limpio, vas bien, hermosa. Vas bien. Bueno, pero gracias. Prieto. ¿Hoy? ¿Hoy porque es viernes? ¿Y el cuerpo lo sabe? Yo le pongo la nota. Después del fin de semana, de este fin de semana, 50. Sí, ¿qué? Perdóneme. De lunes para allá, 50. Después de semana de receso, o sea, después de la otra semana que nos vamos, uno, ya ahí sí. Yo voy a enviarle un audio ahorita a sus papás con esta voz tan melodiosa de tarro que tengo. Y les voy a explicar que hay estudiantes que me están debiendo cosas. ¿Sí la envías? Por favor. Listo. Ya reviso. Dime, Divani y Eugenia. Listo, amor, gracias. Bueno, mis guapos, como dijo Santa Claus, nos vemos la otra semana. Les queda una hora de clase todavía. Chao, bye, bye. Chao, chao. Chao. Se cuidan. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.